Bueno, chicos, bienvenidos entonces a la presentación de creatividad y materialización de ideas. Como bien lo dice el título de nuestra presentación, hoy hablaremos un poco de la creatividad, hablaremos también un poco de prototipado. La idea es que podamos exponer de una manera muy sencilla y muy concreta qué es lo que nosotros creemos que, o pues queremos que ustedes entiendan qué es la creatividad. Y cómo ustedes como emprendedores puede servirle algunos tips que aquí les daremos para ser más creativos tal vez y para mejorar en nuestro proceso de emprendimiento. Entonces, bueno, comencemos de una vez. Cuando hablamos de creatividad, entonces nos gusta mucho a nosotros los psicólogos hablar de lo que es el cerebro. El cerebro es la estructura más compleja conocida por el ser humano. Tienen un cerebro promedio tiene más de 100.000 neuronas, que son las células que lo componen, y existen más conexiones entre tus neuronas que estrellas en todo el universo conocido. Esa es una gran cantidad de conexiones que genera sistemas para pensar. Nosotros pensamos gracias a nuestro cerebro y a las células que tenemos ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces pensamos que pensar o tal vez la actividad mental no es una actividad que demande demasiado esfuerzo ni que necesite de tanta atención por de parte nuestra. Y esto es una idea errónea porque resulta lo siguiente: el cerebro es nada más el 2% de nuestra masa corporal, pero consume más del 20% de toda nuestra energía. Entonces, consume más de 10 veces lo que debería consumir, porque es el 2%, pero consume el 20%, y eso significa que el cerebro utiliza una gran cantidad de energía, y para poder pensar se necesita de una gran cantidad de energía y un gran esfuerzo. Entonces, ser creativo, pensar, cuesta trabajo, cuesta esfuerzo, y no debe ser tomado a la ligera, sino más bien como un aporte voluntario y un esfuerzo voluntario que nosotros vamos a hacer para mejorar nuestro proceso. Entonces, comenzando por ahí, vamos bien. Cuando vamos a definir un poco lo que es la creatividad, a mí no me gustan mucho las definiciones de, digamos, de cuaderno o de diccionario, entonces me gusta utilizar frases célebres de personas que son creativas. Entonces, en principio, la primera frase que les quiero mostrar es de Steve Jobs. Entonces, cuando le preguntaron qué es la creatividad, Steve Jobs dijo que la creatividad consiste simplemente en conectar cosas. Entonces, desde el punto de vista empresarial y de emprendimiento, la creatividad está muy relacionada con conectar funcionalidades, con conectar servicios y productos que ya existen para poder dar soluciones diferentes a problemas que existen en este momento y que no han sido resueltos de la mejor manera. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos conectar. Desde el segundo punto de vista, que es de Yanni, que es un pianista muy famoso, cuando le preguntaron qué era la creatividad, dijo que era un acto deliberado. Esencialmente, empujo todo hacia afuera, así puedo escuchar lo que está dentro de mí. Entonces, lo que entendemos de esta cita es que Jani lo relaciona mucho con la expresión de las ideas, ser capaz de expresar nuestras propias ideas de manera que las demás personas entiendan qué queremos decirles. Y la tercera parte, o la tercera, digamos, frase que a mí me gusta mucho es de Ken Robinson, que es un estudioso de la creatividad y de la educación. Y Ken Robinson dice que la creatividad es el proceso de tener ideas nuevas que sean valiosas. Entonces, desde ese punto de vista tenemos la creación de valor, crear valor para la sociedad, que mejore la sociedad nuestros inventos y nuestras creaciones. Por último, me gusta tener en cuenta un cuarto punto de vista, que es el de Albert Einstein, y que nos da esas dos frases bien interesantes, y dice que la creatividad es más importante que el conocimiento. Entonces, hay que ver bien lo que hizo Einstein para entender un poco este punto, este cuarto punto que nosotros les queremos mostrar, y se los quiero un poco evidenciar con algo más concreto. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Einstein durante su vida que, digamos, fue lo más importante dentro de su carrera científica? Fue la creación, o bueno, la postulación de la teoría de la relatividad especial. Entonces, básicamente, en la teoría de la relatividad,
Y fue un cambio muy grande de la perspectiva que se tenía de la mecánica de los grandes astros, como la Tierra y la Luna. Entonces tenemos una visión tradicional del movimiento de la Tierra y la Luna, una gravedad que está imperando sobre estos astros, pero Einstein tuvo que repensar la realidad desde una manera distinta, formulando un concepto que es el tejido espaciotemporal, el cual dominaba las fuerzas y explicaba la fuerza de la gravedad, lo que le permitió, pues, básicamente revolucionar la teoría, la física teórica moderna. Entonces, este cuarto punto de vista que nos da Einstein frente a la creatividad es que es muy importante el cambio de perspectiva. Tener la capacidad de ver los problemas desde un punto de vista diferente y entenderlos de una manera diferente a la mayoría de las personas. Entender los problemas de una manera no convencional para poder dar soluciones creativas no convencionales. Entonces tenemos ya varios puntos, ¿no? El primero es conectar, el segundo es expresar, el tercero es crear valor para la sociedad y el cuarto sería entonces poder tener la capacidad de cambiar de perspectiva, que es lo que nos dice Einstein, poder cambiar de perspectiva y ver las cosas desde una perspectiva distinta. Muy bien, hasta ahí están los cuatro. Y por último, me gusta dar una definición muy sencilla que utilizamos aquí en la unidad, que dice que la creatividad es la capacidad que tenemos todos de crear ideas novedosas y asociar conceptos para resolver problemas. ¿Listo? Hasta ahí va todo muy bien, muy sencillo, no pasa nada. Entonces, pues siempre que llegan emprendedores a la unidad nos damos cuenta que tienen ciertas ideas erróneas sobre lo que es la creatividad y cómo pueden llegar a eso. Entonces, vamos a hacer un pequeño quiz. En este caso, pues no estamos presentes, así que yo leeré algunas frases. La idea es que ustedes decidan si es falso o verdadero y a continuación seguiremos con la explicación de por qué es falso y por qué es verdadero. Bien, entonces voy a darle 5 segundos por cada una de las frases para que ustedes decidan si es verdadera o es falsa. Bien, entonces la primera frase es, pocas personas tienen una verdadera capacidad de imaginar y de crear. La creatividad se limita a personas especiales. ¿Listo? 5 segundos. Muy bien, entonces esta primera frase resulta que es falsa. Definitivamente existen personas cuya creatividad es fantástica y es increíble ver cómo puede generar soluciones creativas a problemas que ya existen. Y existen ciertas teorías que dicen que esas personas tienen un talento especial innato, o sea, natural a ellos desde que nacieron, y que esos talentos se dan más o menos en un 1 o en un 2% de la población total. Sin embargo, esas teorías, aunque son interesantes, nos plantean un problema y es qué pasa con el resto de personas, qué pasa con el 98 o con el 99% restante de la población. Si pues no somos todos talentosos, así excepcionales, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con el resto? Entonces, la clave aquí es entender que si bien existen personas que tienen un talento impresionante creativo, sí, que sus ideas valen oro desde el principio, los demás también podemos desarrollar esta habilidad. Hay que entenderlo no tanto como un talento, sino más como una habilidad o una capacidad que puede ser susceptible de desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A través de la práctica de resolver problemas y de otras actividades que yo de pronto ya más adelante les iré mostrando, descubrimos que en realidad el 100% de la población es capaz de resolver este problema y de ser más creativos. Entonces, todos los seres humanos tenemos la capacidad de imaginar y de crear y todos somos potencialmente genios creativos. Bien. Segunda frase, en cuanto a creatividad, todo se basa en dejarse llevar. 5 segundos. Bien, resulta que esta frase también es falsa. Cuando hablamos de un proceso básico creativo, decimos que se tiene tres componentes básicos. ¿Listo? Lo más básico de un proceso creativo son tres cosas. La primera es imaginar, para la cual definitivamente tenemos que dejarnos llevar, ¿sí? Dejarnos fluir y
tener la mejor disposición para poder imaginar cosas desde el minuto cero. Sin embargo, existen otras dos fases que son muy importantes. La segunda es ejecutar, que básicamente es llevar a cabo esa imaginación o cristalizar esas ideas que tenemos en la primera fase en algo tangible, en algo real. Y la tercera fase es evaluar, que es evaluar el proceso que hemos llevado a cabo y evaluar los resultados que obtuvimos para poder seguir mejorando. Entonces, cuando nosotros evaluamos, lo que hacemos es cerrar el ciclo de la creatividad para luego poder volver a imaginar con mejores oportunidades de éxito. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de emprendedores se quedan en imaginar y nunca ejecutan, y mucho menos pueden evaluar si no ejecutan. Entonces, la idea es que si ustedes quieren ser creativos y tener mejores ideas cada vez, hay que imaginar, ejecutar y luego evaluar para poder luego volver a imaginar con mejores ideas y un mejor criterio. Entonces, eso es lo más básico de todo. Si no podemos cerrar el ciclo, no vamos a poder mejorar ni vamos a poder tener mejoras significativas en nuestro proceso creativo para desarrollar ya sea un producto o un servicio. Entonces, tenemos las tres fases ahí. Resulta que no solo todo, no todo se basa en dejarse llevar, sino que también es importante imaginar, ejecutar y evaluar los resultados para poder mejorar. Bien, así vamos bien. Faltan dos frases. Entonces, la siguiente es: todos los procesos creativos son exitosos. 5 segundos. Bien, pues resulta que esta frase también la ponemos como falsa y ya vamos a explicar un poco por qué. Porque está relacionada con la idea que tenemos de éxito. Entonces, para esta frase me gusta mucho hablar de Tomás Alva Edison. Edison tuvo un trabajo bien interesante con el bombillo y lo que él hizo fue, digamos, a costa de lo que mucha gente piensa que inventó o creó el bombillo como invento desde cero, esto es falso. Él lo que hizo fue mejorar el producto, ¿sí? Probar muchísimos materiales para mejorar el producto del bombillo, luego patentarlo. Y luego asociarse con un socio de capital que le permitió desarrollar bien la idea. Entonces, Edison no es que digamos fuera el mejor de los inventores, pero sí fue uno de los mejores empresarios y supo qué hacer muy bien con los inventos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Edison? Una vez le preguntaron a Edison que por qué se había intentado ya mil veces hacer que el bombillo funcionara, porque había probado muchísimos materiales para hacer que funcionara, seguía intentándolo, ¿sí? Porque después de fracasar mil veces, él seguía fracasando una y otra vez hasta, y parecía que, digamos, ese invento no iba a salir nunca, que no servía de nada. Y Edison lo que dijo fue que no había fracasado, sino que había encontrado mil soluciones que no funcionaban. Entonces, es bien interesante lo que dice, ¿no? Porque es una idea bastante lógica. Para uno poder encontrar lo que funciona, primero es necesario encontrar lo que no funciona. Entonces, ahí eso es lo que nos dice Edison. Hoy en día fundó lo que es la. Bueno, en ese momento, ese principio de esa idea generó lo que hoy en día es la General Electric Company, que es una de las compañías más importantes de Estados Unidos y del mundo. Y bueno, incluso la General Electric hoy es un emprendimiento gigantesco. Todavía hacen bombillos, pero también hacen turbinas de avión, trenes de alta gama, incluso armas y otro tipo de productos. Entonces, tiene que ver mucho, como les decía, con la noción que tenemos de éxito. Entonces, la frase que a mí me gusta acuñar en vez de esta es: no todos los procesos creativos son exitosos en términos de éxito, o sea, de que se logró lo que se quería, sino que también los fracasos, entre comillas, también son procesos de creatividad valiosos y muchas veces son mucho más valiosos que los éxitos, ¿ok? Entonces, ahí estamos con esa frase. Y la última es que la creatividad es un proceso muy práctico, ¿ok? O sea, que la mejora de la creatividad y la creatividad es un proceso muy práctico. 5 segundos. Bien, pues esta última frase resulta que es verdadera.
Nosotros podemos hacer bastantes cosas para mejorar la creatividad y poder tener mejores procesos creativos. Entonces, ¿cómo podemos ser más creativos? Algunos consejos. Aquí la idea es que, pues yo les voy a dar algunos consejos prácticos. La idea es que los practiquen todos, pero pues si a usted le gusta, no le gustan todos o le gusta alguno en especial, no importa. Usted practique lo que usted quiera, coja lo que de aquí le sirva y úselo en su vida cotidiana. Hay que entender que estos, digamos, ejercicios pueden servir en el corto plazo, algunos, los primeros sobre todo, pero algunos de los últimos pueden demorarse un poco más en generar un bienestar o en generar un mejor proceso. Entonces, no es algo de la noche a la mañana, sino que a través de la práctica y de la ejecución de ese tipo de ejercicios, en un mediano o largo plazo, van a poder ser mejores en términos de creatividad. Entonces, comencemos con el primero. El primero es volver a pensar como un niño, o sea, sin tanta lógica. Se dice que cuando uno está en una fase creativa es muy importante no imprimir lógica ni intentar seleccionar las ideas, sino sacar la mayor cantidad de ideas posibles. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a hacer lo que decimos es una brainstorming o una lluvia de ideas, lo que tenemos que hacer es presionar para que salgan la mayor cantidad de ideas y nunca seleccionar en esa fase, porque la selección y la inhibición hace que las ideas no florezcan y que nosotros no generemos la cantidad de ideas que en un principio querríamos hacer. Ya habrá un tiempo para la lógica, ya habrá un tiempo para la selección, ¿sí?, de las ideas, pero en un principio es importante generar la mayor cantidad de ideas, no importa si suena estúpido o si suena muy inteligente. Entonces, a menores inhibiciones, mejores conexiones, mayores conexiones inesperadas y mayor cantidad, perdón, de conexiones entre ideas. Bien, entonces, volvamos a pensar como niños sin lógica en un principio. Cambiar de perspectiva de manera constante y volverlo un hábito también es un ejercicio que nos permite ser mucho, mucho más creativos. Lo primero que yo quiero exponerles aquí es sentarse en el piso. Es como ver desde la perspectiva de un niño, ¿sí? No, cuando uno le pregunta a un niño, tiene un bolígrafo en la mano y le pregunta a un adulto, ¿qué es esto? Un adulto probablemente le dirá un bolígrafo, punto. Pero si te preguntas a un niño, ¿qué es esto? Probablemente el niño te dirá, bueno, puede ser un bolígrafo, puede ser un cohete, puede ser un palito para caminar, en fin, el niño tiene una mejor creatividad y una mayor cantidad de opciones posibles. Entonces hay que volver a sentarse en el piso, ¿sí? Ver las cosas desde la perspectiva de un niño, cómo se ve un escritorio desde la perspectiva de un niño. Tal vez parezca un escritorio, pero también parezca tal vez una montaña que se pueda escalar, qué sé yo. Intentemos ver las cosas como un niño las puede ver y ver las posibilidades que existen infinitas en las cosas cotidianas. También cambiar de perspectiva es muy importante, visitar nuevos lugares, probar nuevos sabores, tener nuevas experiencias y por último ser un principiante de nuevo. Estar envuelto todo el tiempo en nuevas y nuevas actividades. Se dice que las personas más creativas y con mejores ideas creativas son las personas tipo T. T porque básicamente es una metáfora la T. El palito largo de la T, que es como el tallo de la T, significa o simboliza nuestro nivel de experticia en un área. Entonces, y la parte de arriba de la T, que es la parte horizontal, simboliza nuestro rango de intereses. Entonces, una persona tipo T es una persona con solo una área de experticia muy, muy profunda, pero con un rango medio de intereses que le puedan hacer feliz. Entonces, ser un principiante de nuevo y meternos en nuevas actividades todo el tiempo nos refrescará la cabeza y nos dará nuevas posibilidades, porque en un principio cuando uno es principiante no sabe qué puede lograr ni lo que necesita. Todo es una posibilidad y es una oportunidad de aprendizaje. Entonces, hay que ser principiantes de nuevo de vez en cuando. Pensar con más personas es muy, pero muy importante también. Dos cabezas piensan más que una. Escuchar nuevas ideas en todo momento es muy importante. Escuchar las ideas nuevas de otras personas,
compartir ideas propias, dar y recibir retroalimentación y buscar soluciones de manera colectiva son ejercicios que deberíamos hacer, si se puede, todos los días para ser más creativos y generar ideas con mejores probabilidades de éxito. Darle la vuelta al problema también es algo bien interesante y eso se expone con un ejemplo. Este es Henry Ford y una de sus ideas que revoluciona la industria es la producción en línea, el sistema de producción en línea. Entonces, ¿qué era lo que pasaba en ese momento y por qué es tan importante este invento? Lo que pasaba era que cuando se iba a construir un producto como un automóvil, por ejemplo, existe el problema de que no se podía mover. El automóvil estaba fijo y eso lo que hacía era que la cantidad de obreros que habían a los lados, por todos los lados, fuera tan grande que no todos pudieran trabajar al mismo tiempo y eso retrasaba el proceso de producción. Se demoraba, era más costoso, se necesitaba una mayor cantidad de mano de obra, de tiempo y de dinero para producirlos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Ford? Tenía entonces el carro, que es el producto fijo, y a los obreros con movilidad, moviéndose alrededor del carro. Lo que pensó fue utilizar esta debilidad de no poder mover las cosas y cambiar de perspectiva. Entonces, lo que hizo fue dejar a los obreros fijos y darle movilidad al carro o al producto. Entonces, al darle movilidad al carro o al producto, lo que hacía era minimizar el tiempo de producción, minimizaba la mano de obra y la inversión que tenía que hacer en la producción. Entonces, lo que hizo Henry Ford fue ver la debilidad como un problema, ver esa debilidad de la falta de movilidad como una solución al problema que tenía anteriormente y cambiarle, darle la vuelta al problema. Entonces, tenemos esta darle la vuelta al problema. Y por último, el consejo es dormir. Tener un tiempo para dormir. Se recomienda mínimo 6 horas, máximo 10 horas, máximo, máximo, máximo. La idea es mantenerse obviamente en un rango medio de unas 8 horas en promedio para tener un descanso suficiente y justo para el cuerpo. Entonces, dormir mantiene mucho el equilibrio. Intente dormir por la noche a las horas que el sol está más oscuro. Y por último, aquí les dejo un pequeño consejo y es esto que está relacionado con el ciclo de la atención. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el ciclo? Ese es lo que se llama el ciclo de la atención. La línea representa la atención y la capacidad que tenemos para pensar de una manera más completa. Entonces, en los lugares donde está más alto es en los lugares, en los momentos del día donde podemos pensar con mejor claridad. Los que están más bajos es donde tenemos menor atención para trabajar y nuestro cerebro no se encuentra en las mejores condiciones. Entonces tenemos dos picos de atención en todo el día. A las 12 del día, más o menos entre 10 y 2 de la tarde. Y el segundo que es entre 6 de la tarde y 9 de la noche, más o menos. Que son momentos donde podemos trabajar a un nivel óptimo. En los momentos, por ejemplo, antes de las 6 de la mañana y después de las 10 de la noche ya tenemos un nivel muy bajo de atención y nuestro trabajo no será el mejor. Además, obviamente, el lugar que tenemos entre las 2 de la tarde y las 4 de la tarde, que básicamente es el momento destinado biológicamente para la siesta o para reposar lo que es el almuerzo y no es un momento, digamos, que nosotros tengamos la mejor capacidad para pensar. Entonces, si usted va a trabajar en su proyecto, nosotros sobre todo que los emprendedores que no tenemos muchas veces horario para trabajar, lo recomendable es trabajar en esos horarios que aquí están en la gráfica donde nuestro nivel de atención es más alto y podemos trabajar de una manera más rápida y más eficaz. Muy bien, chicos. Entonces, esos eran los consejos básicos, básicos, básicos para lo que es la creatividad, pequeños tips que por los que nos permitirán mejorar. Entonces bien, vamos a hablar ahora un poquito más de lo que es la creatividad y el emprendimiento. Hablaremos de algunas cosas en general que nos permiten ser más creativos, otras que no tanto, algunas preguntas que tenemos que resolver sobre nuestro negocio y sobre algunos aspectos como el valor agregado, que ya iremos revisando un poquito más adelante. Bien, entonces chicos, lo primero que hay que hacer es recordarles que
Las ideas provienen de hechos existentes y de los agujeros que taladramos a través de ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces los emprendedores piensan que la creatividad en el ámbito empresarial es el proceso de crear ideas 100% novedosas, de crear productos que nunca en la vida hayan visto, crear necesidades desde cero y crear cosas que sean revolucionarias. Y eso no todo el tiempo es así. Las revoluciones se arman poco a poco y las innovaciones pueden ir llegando poco a poco a través de diferentes procesos. Entonces, no hay que crear el agua que más moja, no hay que crear las cosas más fantásticas del mundo, sino que tenemos que crear prototipos funcionales que nos permitan probar si es que a lo que le estamos apuntando es lo correcto o no es lo correcto. También nos gusta hablar de algunos conceptos que muchas veces afectan a nuestros emprendedores y definir personas amanecedoras y personas ocasistas. Estas son personas que nos iremos encontrando en nuestro proceso de emprendimiento todo el tiempo, desde el principio hasta el final, todo, todo, todo el tiempo. Entonces, ¿quiénes son los amanecedores? Personas más optimistas, que ven oportunidades en los problemas y que ayudan y nos aportan al desarrollo de ideas con críticas constructivas. Y por el otro lado tenemos a las personas ocasistas, que solo ven problemas, son más pesimistas que los amanecedores. Y nos dicen generalmente, oiga, deje de perder el tiempo, consigas un trabajo, cómprese un carrito, sea un empleado perfecto, consígase cásese en la vida. Y bueno, esas personas muchas veces nos suenan a nuestra familia, ¿no? Nuestro papá, nuestra mamá y tal vez algunos familiares más cercanos. Entonces, la idea aquí es decirle a los emprendedores, esto va a pasar. ¿Sí? Con estas personas se van a encontrar, intenten utilizar lo que más les sirva de ambas, pero sobre todo no se tome esto de los ocasistas, bueno, no se tome las opiniones de los ocasistas de manera personal. Absolutamente todo el mundo tiene algo que se llama resistencia al cambio, porque los cambios para nosotros los seres humanos y para pues básicamente los seres vivos son difíciles de afrontar en un principio. No nos gusta que nos cambien lo que ya tenemos, no nos gusta que lo saquen a nosotros de nuestra zona de confort y definitivamente no nos gusta que nos cambien lo que a nosotros nos gusta. Entonces, cuando nosotros vamos a introducir una innovación, muchas veces nos vamos a encontrar con resistencias de las personas y con resistencias de nuestra familia que le da miedo, muy probablemente a nuestro papá y a nuestra mamá, que tengamos un fracaso siendo emprendedores y que nos quedemos básicamente solitos en la vida con nuestras ideas. Entonces, no se lo tome de manera personal. ¿Listo? Todo el mundo tiene sus resistencias, sus opiniones. Simplemente no se lo tome de manera personal. ¿Ok? Ahora sí vamos a entrar más en materia. La primera pregunta que les quiero hacer es, ¿una idea de negocio es suficiente para triunfar? Bien, la respuesta pareciera ser que sí, que no, porque una idea, muchas veces pensamos los emprendedores que tenemos una idea que vale oro y que va a hacer revolucionar todo el mercado y que va a ser fantástica. Pero lo que yo creo que se lleven aquí un poco es que una idea de negocio no es suficiente para triunfar. El trabajo duro es más importante que cualquier idea revolucionaria de negocio. Porque sin trabajo duro no vamos a poder madurar la idea. Tenemos una idea buenísima, sin trabajo duro, sin madurar, probablemente vamos a quebrar y no vamos a poderla desarrollar de la mejor manera. Entonces, una idea de negocio no es suficiente para triunfar. ¿Cuál es el valor de una idea? Me refiero al valor monetario. La respuesta a esta pregunta es cero. Una idea no vale nada hasta el momento en que es ejecutada absolutamente nada. No nos engañemos. Ya lo verán un poco más adelante en propiedad intelectual, pero uno no puede patentar una idea. Lo único que se puede patentar es el momento en el cual se le agrega valor, que es la ejecución y la materialización de la idea.
Entonces, si Tomás Alva Edison, para patentar el bombillo, no dijo, ah, mira, yo tengo la idea del bombillo, creo que funciona de esta manera y quiero patentarla por si acaso alguien la hace. Lo que él hizo fue primero probar 1000 veces la idea hasta que le salió una idea buena. Y esa idea buena, que es la materialización, es lo que se puede patentar. Antes no se puede patentar absolutamente nada. Entonces, el valor de una idea en cero, en fase solo de idea, es cero. Hay que trabajar la idea y materializarla para poder agregarle valor. La tercera pregunta es, ¿una idea es igual a una idea de negocio? La respuesta en principio es no. Una idea de negocio tiene 7 características desde el punto de vista de la unidad de emprendimiento y otras unidades de innovación para que pueda ser considerada una idea de negocio. ¿Listo? La primera característica es que es la siguiente. Bueno, aquí se plantea un poco en términos de preguntas. Usted hágase esas preguntas y si la respuesta es afirmativa, entonces vamos por buen camino. Entonces, la primera pregunta es si la idea está asociada a una noción de producto o servicio. Es decir, si yo tengo o he considerado en mi idea de negocio comercializar un producto o un servicio, propiamente dicho como producto o servicio, entonces estoy bien. ¿Listo? Si tenemos un producto o un servicio, estamos bien. La segunda es si la idea está asociada a un valor monetario, es decir, si yo puedo ponerle precio a mi producto o si le puedo poner precio a la prestación de mi servicio. ¿Listo? Si puedo ponerle precio a esas dos cosas, entonces también voy por un buen camino y ya tengo 2 puntos del checklist. Bien. La tercera es que debe tener clientes que tengan una necesidad y que valoren la satisfacción de la misma. Es decir, si existe un mercado que esté dispuesto a consumir este tipo de bienes o de servicios. Bueno, el cuarto punto dice que debe ser aprovechado oportunamente. Entonces, en este punto hay dos cosas que tenemos que revisar. La primera es que, pues básicamente, el producto que nosotros vayamos a comercializar tiene una utilidad, tiene una fecha de vida útil. Obviamente, antes de esta fecha es el momento en el cual nosotros tenemos que empezar a comercializarlo. Este punto de que debe aprovecharse oportunamente también tiene que ver con la maduración del mercado. Es decir, un mercado está maduro cuando entiende el producto y cuando está dispuesto a consumirlo. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es la tecnología para el Nintendo Wii, que ya estaba inventada básicamente desde los años 80, pero que no, digamos, se desarrolló ni se plasmó en un producto hasta después de los años 2000, que fue cuando salió el producto de Nintendo Wii. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué eso sucedió? La respuesta básica es que Nintendo entendió que el mercado no estaba listo para entender un producto como eso. No, digamos, no estaba listo para consumir ese tipo de productos en ese momento y que, digamos, el mercado de los videojuegos no estaba maduro en el momento para que la gente quisiera consumir un Nintendo como el Nintendo Wii, y por eso terminó sacándolo después de los años 2000. Otro ejemplo también es el ejemplo del selfie stick. Si sabemos que es un selfie stick, básicamente es un palo en el cual se pone una cámara fotográfica o un teléfono celular, y en ese, digamos, en ese palo lo que hacemos es tomar una foto y tomarnos una foto desde un ángulo más amplio. Entonces, bueno, el selfie stick fue catalogado, si no estoy bien, en el año 2007 por una revista muy importante como el invento más estúpido del año. Sin embargo, el selfie stick hoy en día, como digamos, se sacó hace unos pocos años, si no estoy mal, el año pasado, tiene un gran éxito en el mercado. Y la pregunta es, ¿por qué hace en el 2007 fue catalogado como un invento más estúpido? Y porque hoy en día es un invento que tiene una gran rentabilidad, y la respuesta básicamente es que, pues, antes las personas no utilizaban smartphones, o la cantidad de personas que utilizaban smartphones, el porcentaje, era más bajo
que la cantidad de personas que usan smartphone el día de hoy. Al igual, la cantidad de personas que usaban redes sociales en esa época, en donde se postean esas fotos, era más baja a la cantidad de personas que tienen redes sociales el día de hoy. Y todos esos factores van afectando mucho la decisión de la compra. Entonces, debe aprovecharse oportunamente porque el mercado lo entiende y porque tiene ciertas características físicas que hacen que se venza y debe ser aprovechado antes de esas fechas. ¿Te entusiasma y te genera compromisos? Es otra pregunta que hay que hacerse. La sexta es que debe poder generar ingresos que sean necesarios o esperados por el emprendedor. Entonces, básicamente es que el negocio o el modelo de negocio, como está diseñado, tenga la capacidad en algún punto de llegar a un punto de equilibrio. Es decir, el punto de equilibrio es el punto en el cual los ingresos igualan a los egresos. Es decir, el punto en donde uno como emprendedor no gana ni pierde nada, sino que se mantiene estable y puede mantener a la empresa con el mismo dinero que ésta produce. Entonces, si el modelo de negocio apunta a generar ingresos en un momento que lleguen a un punto de equilibrio, entonces ustedes están bien, vamos bien con la sexta. La séptima es que debe ser ético y legal. Pues legal básicamente bajo los parámetros legales del país. Y ético, pues desde un punto de vista siempre subjetivo se ve la ética, tal vez en los negocios sobre todo. Pero pues nosotros nos gusta un poco tratarlo como que el negocio éticamente correcto es el negocio que no le hace daño a nadie de manera directa, que no le hace daño a ninguna persona, a ningún animal, ni tampoco, bueno, ningún animal de manera innecesaria, ni tampoco al medio ambiente. Entonces, bajo esas siete características nosotros filtramos en gran medida lo que es una idea de negocio. También existen dos aspectos técnicos necesarios para revisar lo que es la idea de negocio. Primero es el mercado, que lo definimos como el número de sujetos totales con necesidades, comportamientos y atributos comunes que están dispuestos a consumir nuestro producto o nuestro servicio. El segundo es el producto o el servicio, que básicamente es lo que nosotros iremos mejorando cada vez un poco más para poder llegar a tener un producto mínimo viable. Entonces, un producto básicamente es un bien, un producto o un servicio básicamente es un bien o servicio entregable e intercambiable bajo ciertas condiciones. Generalmente se intercambia dentro de un modelo económico capitalista por dinero. Y por último está el valor agregado. El valor agregado es algo muy sencillo. La primera característica del valor agregado es que sea percibido por el cliente. Que el cliente perciba que hay un valor agregado diferente al convencional y que lo perciba como algo positivo, ¿sí? Porque pueden percibir algo como algo negativo. Uno puede percibir valores agregados en un servicio, en un producto, como cosas negativas, cosas que a uno no le gustan. Pero el valor agregado, la primera característica es que sea percibido por el cliente como algo positivo. Y la segunda característica del valor agregado es que me diferencie de la competencia. Que sea un valor que cuando la gente lo perciba pueda diferenciar rápidamente que yo soy diferente de la competencia y que tengo unas características diferentes a las personas que ejercen una actividad más o menos parecida. Entonces, esas son las dos características del valor agregado. La primera, que sea percibida por el cliente como algo positivo. Y la segunda, que básicamente me diferencie de la competencia y de las personas que hacen cosas parecidas a lo que yo hago. Esas son las dos características de lo que es un valor agregado. Algunos consejos también para hacer tangible la idea. El primero es tener en cuenta lo que el usuario, digamos, o entender al usuario o al cliente como persona, como ser humano. Es importante entenderlo primero como ser humano para entender cuáles son los problemas que nosotros podemos llegar a solucionar. Entonces, el mapa de la empatía es una herramienta que a nosotros nos puede servir mucho para empezar un poco a vislumbrar ese cliente y para entender qué tipo de perfil tiene. Entonces, la idea de un mapa de la empatía es que nosotros podamos responder absolutamente todas las preguntas que tenemos aquí y entender en ese momento quién es nuestro cliente y cómo podemos llegar a él para generar mejores soluciones creativas.
¿Cómo podemos comenzar a materializar, como dar ese primer paso y empezar a materializar nuestro producto o nuestro servicio? Pues hay ciertos consejos que son importantes. En primer lugar, existen ciertos pasos que se consideran importantes para poder comenzar, lo más básico. Y estos primeros pasos son los siguientes. El primero es hacer estudios de caso, es decir, recabar información acerca de empresas o emprendedores que ya con anterioridad hayan desarrollado un producto o un servicio como el nuestro o parecido al nuestro, lo más parecido posible. En este caso lo que haremos es reunir la mayor cantidad de referentes y hacer estudios de caso. Después de hacer los estudios de caso tendremos la fase de maduración, que básicamente es coger esa información, cotejarla entre sí y con otro tipo de información diferente para llegar a conclusiones acerca de esos primeros estudios de caso que hicimos. Después lo que se hace es un boceto, o digamos un boceto en este caso, pues de un producto es muy sencillo, es básicamente un boceto bidimensional como el que vemos aquí en la imagen de un producto o un servicio que nosotros podemos ir dibujando. Además de esto, por ejemplo, para un servicio, obviamente un servicio es un intangible y no puede ser bocetado de la manera en que se boceta un producto. Entonces, en este caso de un servicio, lo que podemos hacer es un diagrama de flujo. Entonces, el diagrama de flujo es un instrumento gráfico que nos permite ver el proceso desde el principio hasta el fin de nuestro servicio. Este diagrama de flujo que ustedes podrán encontrar con mayor información en internet tiene básicamente a los actores que intervienen en todas las fases de servicio y a los lugares y procesos que intervienen también en ese proceso productivo. Entonces es importante hacer un flujograma de servicio. Y por último, lo que hay que hacer es prototipar y empezar a generar prototipos funcionales de nuestros productos o de nuestros servicios que podemos ir probando con las personas en todo momento. Ya hablaremos un poco más de eso. Para materializar un producto, como les decía, es importante generar un modelo primero bidimensional para luego pasar a una maqueta. Es importante también y recomendable hacer la historia, contar la historia de la idea en el futuro y en el presente y contar la historia del usuario que interactúa con nuestro producto, es decir, con nuestro cliente. Entonces, hay que contar la historia del cliente, entenderlo como ser humano, contar sus preferencias, entender quién es y además contar la historia de nuestro producto y de nuestra idea en el futuro. Y por último, se recomienda también hacer un anuncio. Aquí sea un anuncio fácil, pero pues puede ser un anuncio real, porque muchos de ustedes estoy seguro que ya tienen productos en el cual ustedes resalten y promuevan las características más importantes de la idea. Este anuncio nos va a servir para poder mostrarlo a las personas y que las personas nos den una retroalimentación de si consideran que el anuncio resalta lo que ellos consideran importante o si más bien deberíamos resaltar otro tipo de cosas que podrían ser más importantes para el usuario final. En el caso del servicio, la parte de la historia y la parte del anuncio es igual, pero cambian dos cosas. Como es un intangible, no podemos ni dibujarlo ni hacer una maqueta del servicio. Entonces, existen dos consejos. El segundo ya lo habíamos hablado, que es básicamente es hacer un diagrama de flujo o un flujograma del servicio, que básicamente es un mapa o la estructura de qué vamos a plantear y ver de manera gráfica la cadena del servicio. El otro consejo que se da es hacer un juego de roles, que básicamente es representar la experiencia de servicio con personas, ojalá que no sean personas más allegadas porque tienden a sesgar mucho la opinión, sino a personas conocidas nuestras que nos permitan un poco de su tiempo para intentar hacer como una simulación de servicio. Entonces, ¿esta simulación para qué sirve? Para tener una retroalimentación. Y al igual que el anuncio, de qué es lo que ellos consideran más importante y cómo fue su experiencia para poder compartirla con nosotros. Por último, pues quería también hablarles un poco, cerrando la presentación del desafío de los mamelos, que es para recordar una cosa que vimos antes. Entonces, ¿qué es el desafío de los mamelos? Básicamente es una actividad que se realiza con varios grupos de personas para probar su desempeño. Entonces, para explicarme un poco mejor qué es lo que, en qué consiste. Digamos, se le da a un equipo de trabajo varios materiales.
En principio son espaguetis crudos, cinta pegante o cuerda pequeñita, delgada, y un masmelo. Entonces la idea es que las personas, el grupo de personas, arme una torre con con los espaguetis lo más alta posible que pueda sostener un masmelo al final. La torre más alta posible gana. Y el equipo que logre armar la torre más alta posible y que al final le pongan un masmelo y no se caiga, es el equipo que va a ganar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Generalmente los equipos tienen un buen desempeño o mal desempeño dependiendo de ciertas características. Y resulta algo bien interesante, y es que un día a una persona se le ocurrió hacer este experimento con niños de kindergarten, niños muy pequeños, para ver cómo funcionaban ellos y cuál era su desempeño. Y terminaron encontrando un resultado sorprendente. El resultado sorprendente fue que los niños tenían un mejor desempeño contra todas los pronósticos en esta tarea que los adultos. O sea, los niños hacían mejores torres y más grandes que los adultos. Y lo que descubrieron fue bien interesante. Resulta que el proceso que hacen los niños es muy diferente al de los adultos, y ya lo veremos. Resulta que los niños comienzan con una torre que parece ser en un principio bastante mala, bastante torcida, como lo que podemos ver aquí. Esta torre se armaba en 3 minutos, los niños la armaban de una vez y ponían encima un masmelo, el masmelo se caía y terminaba la torre en el piso. Sin embargo, los niños comenzaban de nuevo a armar otra torre con una mejor estructura, como ustedes la pueden ver aquí, todavía está torcida, pero tiene una estructura como más sólida. Ponían encima de ella los masmelos y los masmelos igual terminaban cayéndose. Y después de 3 minutos más, los niños iban a armar una torre como la que vemos acá, una torre más derecha, con mayor altura, a la cual le ponen un masmelo y el masmelo efectivamente se sostenía. Entonces, los niños básicamente en esos 3 intentos, cada uno de 3 minutos, o sea, 9 minutos, lograban superar la tarea y generar una torre lo bastante alta para superar a los adultos. Pero ¿qué era lo que pasaba con los adultos? Los adultos planeaban durante mucho tiempo cómo iba a ser la estructura y empezaban a armar la estructura al minuto 17, ya casi cuando se iba a acabar la actividad, porque la actividad dura 18 minutos. Y cuando empezaban al minuto 17, terminaban enfrentando crisis que no podían superar porque el tiempo era muy pequeño y la torre terminaba cayéndose. Entonces, era muy raro, por ejemplo, que los adultos terminaran una torre y lograran, entre ellos, armar una torre lo suficientemente alta para superar a los niños. Entonces, ¿qué fue lo que encontraron? Que los adultos no realizaban un ciclo de la creatividad o un proceso básico creativo de la manera óptima. En cambio, los niños lo cerraban 3 veces, es decir, armaban, ejecutaban, se les caía, pero aprendían. Luego generaban una mejor idea a través de ese aprendizaje, se les caía otra vez. Y luego generaban una tercera idea con esos dos aprendizajes previos que les permitía superar el reto. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? La primera fase que era imaginar, la segunda que era ejecutar y la tercera que era evaluar, la cerraban los niños 3 veces. Pero los adultos no la cerraban ni siquiera ni una vez, porque nunca llegaban a la primera fase de evaluar, solo imaginaban y ejecutaban una vez y no lograban su objetivo de esta manera. Entonces, la idea es que ustedes recuerden que es importante imaginar, ejecutar y evaluar para todos los procesos creativos, tal cual como sucedió con el desafío de los masmelos. Esta es una actividad y un ejercicio que les vamos a dejar de tarea. Lo que queremos que hagan es que ustedes llenen este pequeño formato. Este formato es un formato muy básico para luego llenar lo que se llama el canvas. El canvas Osterwalder es un modelo es digamos una estrategia para generar un modelo de negocio que nosotros utilizamos y que es más compleja que esto. Pero en principio a nosotros nos gustaría que ustedes llenaran esta primera parte y lo vamos a dejar como tarea para que pudieran tener una mejor claridad sobre lo que es un modelo de negocio y cómo puede ser su modelo de negocio en un futuro. Entonces, este tiene 5
slots principales o cinco espacios principales que ustedes pueden ir llenando. Y la idea es que ustedes los llenen absolutamente todos. Lo ideal es que ustedes puedan poner una parte en texto y una parte en dibujitos, ya sea como una representación gráfica como ustedes quieran, para que tengan una mejor claridad sobre lo que podría llegar a ser su negocio en el futuro. Bien, esta tarea va a ser necesaria para la siguiente sesión, no sé si se está la siguiente, que trata de modelos de negocio y ya van a entrar un poco más a lo que es el Canvas Osterwalder, pero esta va a ser la base y les va a servir muchísimo para esa sesión. Bien, va a quedar un poco de tarea, ustedes lo van a realizar para más adelante. 12 cosas que podrías vivir emprendiendo. La primera es cuando le dices a tu familia que quieres empezar un negocio. Eso generalmente es lo que pasa. Luego, cuando intentes convencer a un amigo para que invierta en tu proyecto, también va a ser una parte importante. Cerrar la primera ronda de financiación es extremadamente importante también. Probar el producto. La primera vez que probamos nuestro producto probablemente no nos salga de la mejor manera. Pero es importante entender que el fracaso es el primer paso para que nuestras ideas puedan florecer en el futuro. Entonces, si tu idea no te sale como tú querrías, no importa, no te desanimes. Hay que seguir luchando, hay que seguir probándola mucho más para que mejore. Creer en la idea es una parte heroica porque muchas veces nadie va a creer en nuestro producto más que nosotros. Trabajar desde la casa va a ser una actividad muy importante que hay que aprender a compaginar la vida en la casa y la vida laboral también. Hay que ver oportunidades donde otros ven obstáculos. Esa es la visión de un emprendedor y la gran diferencia que hay entre los emprendedores y los empleados. Cuando el gobierno presenta nuevas medidas de apoyo, hay que estar alegres, pero también hay que leer bien la letra pequeña. Hay que entender bien que generalmente las instituciones como Fondo Emprender o otro tipo de instituciones, lo que hacen es digamos, generar un préstamo a nuestra empresa que puede ser condonado cumpliendo ciertas metas, pero que no necesariamente está disuelto desde el principio. Es una deuda que nosotros vamos a empezar a adquirir que podría ser condonada o no podría ser condonada, y esa condonación de fondos depende mucho de la letra pequeña. Entonces, hay que leer la letra pequeña muy bien desde el principio. Hacer trámites administrativos también va a ser una parte un poco engorrosa, no les voy a decir que no. Hay que llenarse de paciencia, nuestro país es extremadamente burocrático, entonces empecemos a llenarnos de paciencia y a tener una mejor comprensión de cómo podemos hacer más ágilmente los procesos burocráticos. Identificar a los demás empresarios y hacer redes es muy importante desde un principio, hay que trabajar en equipo. Un emprendimiento nunca sale adelante si no trabaja en equipo y eso hay que entenderlo desde temprano. Hay que ser equipos de emprendedores desde muy temprano y empezar a apoyarnos desde la fase de idea. Hacer la primera venta es una parte bastante satisfactoria, pero no hay que dejarse llevar. Y por último, hay que aprender a compaginar la vida profesional y personal de una manera bien armónica para que no se nos haga bola. Bien, por último, hay cuatro ingredientes básicos para la creatividad. Lo primero es escoger, ¿sí? Estar en el lugar adecuado en el que uno se siente cómodo. El segundo es la pasión, entender si lo que hago me hace feliz o no me hace feliz y si estoy interesado en mejorar o no estoy interesado en mejorar. La tercera es la práctica. La práctica definitivamente hace al maestro, así que practiquen, prueben sus productos la mayor cantidad posible de veces y arriésguense cuando ya tengan un riesgo calculado. Es decir, no vamos a invertir todo nuestro dinero en nuestra vida en el emprendimiento en un principio. Pruébenlo y si la prueba da resultados positivos, después de probar muchas veces probablemente, entonces es el momento de arriesgarse y de lanzarse al vacío por esa idea que tenemos. Por último, aquí tenemos una frase de Andrés Barreto, sacada de una entrevista que le hicieron en El Tiempo. Y nada, se las dejo de regalo para que entiendan un poco lo que hablamos aquí en la presentación del día de hoy. Y que puedan entender un poco cómo es la lógica de la inversión. Entonces, le preguntaron a Andrés Barreto qué busca en un emprendedor en el que va a invertir. Y lo que dice es que dice lo siguiente: busco tres cosas. Que el equipo emprendedor sea capaz de ejecutar, porque las ideas no valen nada. Lo que vale es que la gente sea capaz de llevarlas a cabo. Busco que tengan un prototipo ya hecho, aunque esté muy feo.
No me interesan los emprendedores que dicen que necesitan dinero para empezar. No se necesita dinero para empezar, sino que se necesita para crecer. Por eso busco que haya ya al menos un prototipo y que haya evidencia de crecimiento. Es decir, que más de una persona lo use y que el mercado lo esté pidiendo. Finalmente, busco que la idea sea global desde el primer día o por lo menos que funcione en toda América Latina. La tecnología da esa flexibilidad, entonces debe aprovecharse. Con esas tres variables, filtro el 99% de oportunidades de inversión. Entonces, emprendedores, mucha suerte con sus proyectos. Espero que esta presentación de creatividad les haya servido al menos de algo. Utilicen los tips en creatividad que expusimos aquí. Utilicen las estrategias que hay para empezar a materializar mejor las ideas. Y por último, no dejen de creer en sus sueños y en sus vidas. ¿Ok? Entonces, mucha suerte con sus proyectos y ya tendrán la siguiente sesión de la unidad de emprendimiento. Hasta luego.